me vas a comprar la pelota? Pues ya te lo dije, cuando mejores tus calificaciones. Pero ya mejoré. La profesora me felicitó porque leo mejor. ¿Y las matemáticas? También. ¿No te acuerdas de la última prueba? Vamos a ver, cuando te den las calificaciones, ¿sí? Vamos a ver. Siempre dices lo mismo. ¡Es tonto! Hola, Tomás. Los exploradores pasan la jungla y entran a un dinosaurio. Y los mata. ¿Qué dices? ¡No los mata! Bueno, casi se los mata. Después, una niña y su madre durmiendo la tienda por la noche y entran a un dinosaurio y huele las medias. Se las come. ¿Qué? ¿Se las come? ¿Qué dices? ¡No las come! Bueno, casi se las come. Y al dinosaurio se le mata con la tienda en la cabeza y cuando puede ver nada, pues la gente intenta escapar y salen corriendo. ¿Y lo matan? No, porque todos salen corriendo. Disparan, pero no lo matan. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? ¿A qué vas al cine? ¿A ver la película o a hacer tonterías? Pero papá, ¿no querrás que te cuente el final? Imagino que querrás ir a ver la peli, ¿no? Mijo, lávese los dientes antes de acostarse. Voy. Tomás, voy a comprarme un jaboncito para la ropa que se me acabó. ¿Mm? Mamá, ¿me puedes dar 5 euros? ¿5 euros? ¿Y para qué quieres 5 euros? Para una cosa. Es que eres una máquina de pedir. Venga, voy a comprarme jaboncito que van a cerrar. ¿Puedo bajar? ¿Hiciste los deberes? Sí, espera. Bueno, baja. Pero antes de que llegue tu papá, te quiero aquí en la casa. Vale, gracias, mamita. Pelota de fútbol, ¿te vienes conmigo? Sí. Tiene un bolsillo. El último tonto. ¡Espera! Son 20 euros. ¿Y los 5 euros? Yo no. ¿Por qué no vuelves cuando tienes todo tu dinero? ¡Me has robado tú los 5 euros, ladrón! ¿Lo he empujado? ¿Eres tonto o qué? ¡Oh! ¡Yo no he robado el dinero, tonto!
Es la última vez que me entero que juega con ese niño marroquí. Esos nacieron para la guerra. No digas eso, Jorge. Que ese muchacho es como medio brusco nomás. ¿Y por qué no juegas con Carla? A Carla no la dejan salir. Solo la dejan ir al cine. Pues cuando su papá pueda, le va a llevar a jugar fútbol. Si mi papá nunca puede. Nunca. Tomás. Siéntate. ¿Qué te sientes? ¿Qué se dice? Muchas gracias, papá. Pero me tienes que prometer que vas a seguir sacando buenas notas en el colegio. Y como lo veía jugando con ese niño marroquí, le quito el balón. Ah, Mustafa. فين خلاص عليك المهم نشوفوا ان شاء الله نهارسو صافي المهم نشوفوا نهارسو صافي هلا يلا حبيبي بس اخو هذا الفوتبول مستارتي bueno adiós adiós الا يعني ما كنقول لك شي مره اخرى حيت بغيت نلعب كره نلعب مع الاولاد ما نلعبش مع البنات يلا صافي ¿Y el cambio? ¡Hola, Carla! ¡Hola! ¿Y cuándo vas para la casa a jugar? Cuando estudie todo lo que tiene que estudiar. Ah, bueno, pues ya nos vemos. Adiós. Adiós. Mamá, ¿cuándo puedo ir a la casa de Tomás a jugar? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me gusta esa gente? ¿Para dónde va? Para abajo. ¿Y qué ha dicho su papá? Que pueda bajar. Yo soy Villa, porque tú fuiste Villa la última vez. Yo soy Villa. Pero yo no tengo nada de la selección española. Ni yo. Pero yo quiero algo de la selección española. ¡Basta ya, chaval!